Pero vamos a cambiar de tema. Lo voy a llevar ahora hasta España, porque el expresidente Enrique Peña Nieto, que radica ya en un autoexilio, hoy puso a la venta su departamento de lujo, un piso en Madrid de lujo que cuenta con 139 metros cuadrados. Esto ocurre después de que la Fiscalía General de la República le abriera una investigación por transferencias irregulares de 26 millones de pesos que detectó en sus cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera. Por si a usted le interesa comprarse este pisito en Madrid, lo está vendiendo Peña Nieto en 653 mil dólares, es decir, más de 13 millones de pesos mexicanos. No es en la residencia donde habita, él tiene una casa en otro fraccionamiento muy exclusivo llamado Valdeagua, allá en Madrid, pero bueno, se va a vender este piso. Si le interesa, aquí se lo muestro. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su lujoso apartamento del centro de Madrid, que adquirió en 2020 por medio millón de dólares y por el que ahora pide en torno a 650 mil dólares, unos 13 millones de pesos, tras una profunda reforma que lo dejó impecable. Gracias a esta compra, el exmandatario mexicano obtuvo en 2020 la llamada Golden Visa, el permiso de oro de residencia que se otorga a los inversores extranjeros en España a partir de medio millón de dólares. El portal de bienes raíces Idealista anuncia el amplio apartamento de 140 metros cuadrados en internet. La agencia Dartford Estate se encarga de la gestión. El inmueble está situado en el distrito de Chamberí, de lo más chic de la capital española. Es una primera planta con una sala amplia, dos recámaras, cocina americana, dos baños y terraza. La puesta en venta del piso, como dicen aquí, coincide casualmente con la reciente demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General del Estado de México contra Peña Nieto por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trataría de continuas transferencias desde una cuenta de México hacia España entre 2013 y 2022. Un familiar del expresidente Peña habría retirado y enviado dinero por un monto multimillonario. La semana pasada, en un tuit, Peña Nieto se mostró dispuesto a aclarar cuestiones sobre su patrimonio ante la justicia. Por cierto, Peña Nieto no habita en ese precioso apartamento en venta. Vive en el exclusivo fraccionamiento Valdeagua, a 40 kilómetros de Madrid, bajo férrea vigilancia, en una casa de dos pisos y un jardín de más de 2.000 metros cuadrados. Entre sus vecinos, famosos actores como Penélope Cruz y Javier Bardem.